En el primer cuadro de Tlaquepaque se realizó el Festival de Muertos, Leyendas y Tradiciones, donde se apreciaron mujeres ataviadas con vestidos largos y arreglos florales igual que la Catrina, así como catrines con traje y bastón. Los presentes disfrutaron de la pasarela de novias catrinas, donde participaron 43 concursantes que mostraron sus vestidos de novias de diversas telas, diseños y épocas. En el mismo escenario, se llevó a cabo el desfile de catrinas y catrines infantil, en donde más de 30 infantes mostraron sus diseños y maquillajes originales. En el marco del Festival de Muertos, se llevó a cabo la conferencia Tradiciones Mexicanas, a cargo de la especialista Dora Fafufis, donde se resaltó el protocolo funerario en diversos países, así como en México, tradición que le da identidad como pueblo. El patio San Pedro del Centro Cultural El Refugio se engalanó con la presencia de 33 catrinas, quienes mostraron sus coloridos, exclusivos e innovadores diseños con trajes típicos que representan a las garbanceras, así como trajes que representan las tradiciones mexicanas. Además, se instaló el altar de muertos sin calco en el patio de la Presidencia Municipal de Tlaquepaque, dedicado a los niños del Colegio Repsamen. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.